Arde la zona del cerro en la comunidad marroquín de Abajo en San Miguel de Allende. Desde el mediodía del miércoles 15 de mayo, ciudadanos reportaron que se observaba una enorme columna de humo en esta zona. La magnitud del siniestro fue tan grande que se alcanzaba a observar desde distintos puntos del municipio. Tras los múltiples reportes, elementos de Protección Civil y bomberos se trasladaron a la zona para sofocar el incendio. La noche cayó y las llamas aún se alcanzaban a ver a lo lejos. Hasta el momento, la Asociación de Bomberos y Paramédicos de este municipio informó que hay más de 13 brigadistas trabajando en la mitigación de este incendio que ha consumido pastizal y mezquites. Durante el mediodía de este miércoles 15 de mayo, los vecinos de esta zona, ubicada en la salida Dolores Hidalgo, reportaron que el humo se observaba nuevamente en la zona, por lo que un grupo de ciudadanos organizados están emprendiendo labores para ayudar a los brigadistas y sofocar este incendio lo más pronto posible, preocupados por el impacto ambiental. Hasta el corte de información de TV Independencia, dicho incendio sigue activo. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Sebastián Zavala, informó Fernanda Morales.